solo me dijo que ya está en Loreto y que llegó ayer. Pues él no fue a la alcaldía a presentarse. Tal vez no lo creyó necesario, ya que no es funcionario municipal. ¿Lo que no saber del protocolo? Digo, es una cuestión de cortesía, pues, hombre. A ver, ¿tanto escándalo por eso? Mira, Valeria, mija, yo quiero reinaugurar el centro de salud. Y sin un médico, pues no se puede. Órale, vamos a ver dónde encontramos a ese irresponsable. O sea, aquí en este pueblo ya la gente se puede enfermar. De lo que guste y mande. Y dentro de unas semanas también se podrá morir. Tú lo has dicho, mijita. Gracias al trabajo de tu padre. Muy pronto, aquí en el pueblo, vamos a tener panteón. Loreto será un verdadero paraíso en la tierra. ¡Wow! ¡Vamos, Liceo! ¡Hay que trabajar por el paraíso! ¡Vámonos! No, doctor, ni uno solo. Aquí casi nadie se enferma porque la tierra y sobre todo el agua de Loreto son rete buenas. Qué bien. Bueno, entonces me regreso a la playa. ¿Usted se va a quedar a vivir aquí? Aquí, durmiendo en la camilla, con... ¿incomodidad? No, no, Paquita, quiero rentarme una casa cerca de una playa tranquila. Ay, mi marido es pescador. Le voy a decir que si sabe de alguna, pues le avise. Garrete chulo, muy humilde, pero para nosotros es un cachito de paraíso. Ay, y eso está muy lejos. ¿Qué va? Estamos bien cerca, a un tiro de piedra.
sana como una manzana. Ojalá sea verdad. De cualquier forma, chequé el dato. Te lo prometo. Bye, bye, sweetheart. Bye. Paquita, va a ser cuestión de minutos. Mientras más rápido cierre el trato, mejor. Pues el médico ya es